En este caso, mi nombre es Nicolás Vidal, no estoy acompañado por Yanina Ayala, quien se encuentra en su casa, varada de alguna manera por este paro que se está realizando en todo el país, un paro gremial. Hoy, edición jueves 28 de agosto, estamos ya pasando rápidamente el año y solamente me acompaña aquí en el estudio Federico Yuela, quien está operando, le estamos haciendo frente a este paro. No nos han imposibilitado en nuestro caso llegar aquí al estudio del canal y como nos ven estamos trabajando, trayendo la información que ocurre aquí en el partido de Moreno. Para comenzar, como siempre, tenemos las vías de comunicación, señor director, para que puedan comunicarse con nosotros. En este caso, el número del estudio 0237, el prefijo 4620583, celular 011-1550-5569-11, Nextel 579, asterisco 1634, mail contacto semanario @gmail.com, Facebook Moreno Noticias Primera Edición, Facebook del canal Moreno Visión, www.semanioacturidad.com.ar y morenovision.tv para mirarnos en vivo si no está dentro del partido Moreno o no tiene telered en su casa, también nos puede seguir. También tenemos el clima, ¿cómo estamos en este momento aquí en el partido de Moreno? Está parcialmente nublado con una temperatura de 10 grados 6 y una sensación térmica de 9 grados 3. Está agradable, estamos en invierno, hay que de alguna manera soportarlo y bueno, así estamos aquí en el noticiero y también para compartir con usted tenemos los avances de las noticias más importantes que vamos a tener a lo largo del noticiero. No adhieren al paro, el sindicato de trabajadores municipales de Moreno no adhiere al paro y vamos a estar compartiendo la palabra de quienes lo representan. Ciudadano ilustre, Pablo Pinto, actor aquí de Moreno, que hace poco recibió un premio muy importante como el Cóndor de Plata. Ciudadano ilustre de aquí del partido de Moreno declarado ayer en el Consejo Deliberante. Y vamos a comenzar con la primera nota que tiene que ver con este paro que se está realizando a nivel nacional aquí en la Argentina, el cual está encabezado por Hugo Moyano y Barrio Nuevo, que esperemos no prenda fuego ninguna urna hoy en día, que sea totalmente democrático de alguna manera dentro de las posibilidades el paro que están realizando. Vamos a pasar con esto que dábamos en el avance, que tiene que ver con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, quienes de alguna manera realizaron una conferencia para informar, por qué no, de su adhesión a este paro. Acá junto a la comisión y el cuerpo delegado de los compañeros, los trabajadores municipales de Moreno, el sindicato, queremos anunciar de que el jueves 28 nosotros como gremio no vamos a adherir al paro convocado por la confederación porque tenemos nuestros motivos. Sí, se comparten muchas cuestiones, pero entendemos de que la problemática nuestra, siempre hemos estado en todas las luchas, digamos, estuvimos peleando solo, ¿sí?, con nuestra federación, que es la FECIMUBO, en la cual la encabeza el compañero Rubén García. El día 26 tuvimos una reunión en la federación en la cual estuvieron todos los secretarios generales de la Comisión de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se decidió por unanimidad no adherir y sí focalizar nuestra lucha, como la hemos venido realizando durante muchos años, para el 23, digo bien, de septiembre, en la cual vamos a estar convocando a todos los compañeros municipales de Moreno, ¿sí?, y así igualmente a toda la provincia de Buenos Aires, a La Plata, en la cual se va a tratar la derogación de esta ley nefasta, en la cual no nos permiten los convenios colectivos ni las paritarias para el trabajo municipal. Así que la pelea nuestra va a estar el 23 de septiembre. Sí, obviamente, como lo venimos discutiendo todos los días del año, garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestros trabajadores para cuando tengan que salir a sus lugares de trabajo. Eso siempre va a ser así, por eso el sindicato y el cuerpo delegado va a estar continuamente en la calle viendo que nuestros compañeros estén trabajando normalmente y tranquilamente y que no suceda nada ajeno a lo que todos los días venimos realizando. Así que desde ya afirmar el no, bueno, no se va a tomar esta determinación de parar, pero sí estar con los compañeros para que todo transcurra normalmente como tiene que ser.
Ahí pasaba Marcelo Cosme, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, quien de alguna manera daba los motivos por los cuales no adhieren al paro que se está realizando hoy en el país. Para también informar respecto a este paro en lo que tiene que ver con lo local, la empresa de transportes de colectivos La Perlita está funcionando como si fuera un día feriado. Los colectivos funcionan, pero es más espaciados en sus horarios, así que para tener en cuenta. Y ahora vamos a pasar a un tema muy, muy lindo, el cual se estuvo realizando en el predio de la Granja Andar, donde la misma festejó el Día del Niño. La Granja Andar, como sabrán ustedes, es parte de los premios que estamos entregando todas las semanas. Tomo justamente el espacio para poder decirle que entre a nuestra página de Facebook, que es Moreno Noticias Primera Edición, y si cumple años usted o alguna persona en esta semana, pida participar por los gratos premios que nos brinda la Granja Andar, junto con los libros de Hadas Libros y otros premios más que puede estar recibiendo por cumplir años. Continuando con la Granja Andar, les decía, festejaron el Día del Niño. En este caso tuvimos la palabra de Pablo, uno de los integrantes de la granja. Sí, estamos muy contentos, ya estamos en la última etapa de la jornada, en la etapa de los shows. Te comento un poquito qué es lo que hicimos el día de hoy. Hoy convocamos a todas las escuelas especiales de Moreno para que traigan a sus chiquitos de entre 3 y 12 años, a los cuales, digamos, organizamos la jornada en dos etapas. La primera es de juegos, donde hay todo un circuito de juegos que habrás podido ver, me imagino. Los chicos pasan por las diferentes estaciones y los juegos están compuestos por actividades lúdicas, recreativas y actividades artísticas. Es el caso del espacio de mural que estamos haciendo, que estamos inaugurando hoy el mural. El mural desarrolla un concepto, además de pintar, simplemente por pintar, y el concepto que tenga que ver con el tema de la niñez, la inclusión y las personas con discapacidad, que es lo que estamos, digamos, tratando de expresar con esta actividad. Hablaste de actividades lúdicas, por ejemplo, ¿qué hicieron? Mira, tenemos inflables, tenemos actividades para embocar, tenemos espacio de bochas, pensamos cada uno de los juegos para que chicos por ahí con mayor motricidad y con menor motricidad todos puedan participar y que sean divertidos para cada uno. Es el caso del espacio de bocha y el espacio de tejo, para chicos quizás que tienen más dificultades motrices puedan desenvolverse, jugar, competir y divertirse. Hablaste del mural, ¿cuál fue el concepto? ¿Cómo nació la idea del mural y quiénes lo crearon? Bueno, en principal queremos agradecer al artista convocada para esa tarea, que se llama Silvina Amadori. Ella es de Escobar, de Zona Norte. Le planteamos la propuesta hace un mes de hacer un mural en el marco de la jornada, pero que no sea un mural que ella pinte sola, sino que lo pinte de manera compartida con los chicos. O sea, con los chicos de la institución, de la misma manera con los visitantes, los niños visitantes. Y ella trabaja un concepto que es el tema de expresar a través del dibujo, digamos, esa una expresión unificada de lo que implica a la niñez, a la discapacidad y a la inclusión. Sobre la base de ese concepto ya trabajó el mural, que se está desarrollando en este momento, te invito a que más adelante lo veas. En este momento están terminando, están en la última etapa, pintando lo que son los dibujos, hicieron todo el fondo por la mañana y están terminando los dibujos con los detalles. ¿Cuántos chicos calculás que participaron? Ya estaban convocados cerca de 150 niños. Habrán podido venir unos 100 por dificultades diversas y se sumaron a todas las actividades los jóvenes y adultos del centro de día, que son alrededor de 50, así que calculamos que son entre voluntarios, profes, acompañantes chicos y chicos de acá del centro de día, son unas 200 personas las que están disfrutando el Día del Niño y en andar. ¿Y los acompañó el día? Zafamos porque estaba pronosticado lluvia, estábamos hasta última hora de la noche viendo qué hacíamos, porque esto es todo al aire libre, necesitábamos un lindo día y afortunadamente el tiempo nos acompañó. Bueno, me imagino que ustedes también contentos. Muy contentos con la jornada, terminando ya en la última etapa. Están participando en un show de magia los chicos, se viene el show de música y finalizamos con la entrega de regalitos para cada uno de los que nos acompaña el día de hoy. El clima, el error del clima por parte de los que lo pronostican, ayudando en este caso de buena manera a la granja para festejar. Y tenemos una segunda parte, en este caso la artista Silvina Amadori, ¿quién fue la que participó realizando este mural con los chicos? Sí, estamos haciendo un mural entre los nenes más chiquititos y ellos que son parte de la Granja Andar, participando en este mural comunitario. ¿Cómo te convocaron? Me convocaron a través de Pablo, uno de los chicos asistentes acá, para hacer un mural. Yo pinto y soy ilustradora para libros infantiles. Y me propusieron venir porque estoy laburando también en un centro de autismo, también de nenes de 3 a 14 años más o menos.
y me interesaba el proyecto, me interesaba conocer la granja y vine. Es decir, estás vinculada a chicos con capacidades diferentes, chicos discapacitados. Sí, es el área que me gusta, a la que apunto seguir laburando. ¿Hiciste un boceto? ¿Tuviste ideas de los chicos o directamente trajiste lo que, pensando vos ya lo que ibas a hacer? Traje un boceto, después, bueno, lo dibujamos más o menos sobre la pared y después, bueno, algunas partes se fueron borrando, ahora los chicos nos están ayudando a darle forma y vamos a ver qué sale. Bueno, es satisfactorio, me imagino que debes estar contenta vos. Sí, estoy muy contenta, me gusta participar. Sobre todo, lo importante es que nos divirtamos, que colaboremos todos, que puedan participar desde los más chicos hasta los más grandes. El que se quiera sumar para pintar, es un día para disfrutar, para pintar más relajado. No es tan importante el resultado. El arte como integrador. Exactamente. Ahí pasaba el artista que participó de esta gran fiesta del Día del Niño realizada por la Granja Andar. Y con este tema nos estamos despidiendo para volver en el próximo bloque. Vamos a realizar nuestra primera pausa comercial y nos vamos con un artista de los mejores, si no el mejor del rock nacional para mi gusto, que es el flaco Luis Alberto Spinetta. El que sea, Fede. El que a vos te guste, vamos con Spinetta a la pausa, porque hoy me lo gané porque vine aquí a hacer el noticiero. Así que quiero irme con Spinetta. Está por ahí Luis Alberto Spinetta, los estamos buscando. Piense que está Federico solamente al otro lado. Ahí nos vamos, bien tranquilos. Todas las hojas son del viento. Ya volvemos con más Moreno Noticias Primera Edición. Vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento. Ya que las mueve hasta en la muerte. Todas. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición, y pasamos a algo que tiene que ver con la cultura, el arte, en este caso el cine más precisamente, y un artista que nos da orgullo como Pablo Pinto, de aquí, oriundo de Moreno, quien fue reconocido ayer por el Honorable Consejo Deliberante de Moreno como Ciudadano Ilustre. Tengo acá algunas de las películas de las que participó Pablo, para si las quieren buscar de alguna manera y poder verlas. Tengo aquí Reflejados, Y el cuerpo sigue aguantando, De encuentros y desencuentros, Soportando a la diva, Mientras el cuerpo aguante, Un encuentro con una mujer, etcétera. Está participando de muchísimas películas y fue galardonado con muchísimos premios. Es un actor en ascenso completamente y es aquí de Moreno. Y gratamente, como les dije recién, el Consejo Deliberante lo nombró Ciudadano Ilustre. Tenemos con ustedes para compartir, en primer caso, la lectura de la resolución del HCD de aquí de Moreno respecto a Pablo y su merecido reconocimiento. Importante reconocimiento recibido por el actor bonaerense Pablo Pinto, quien fue galardonado con que el Cóndor de Plata es un premio cinematográfico que se concede en nuestro país y que tiene una relevancia superlativa en el séptimo arte nacional. La entrega de los galardones es organizada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y se otorga anualmente, y la primera entrega se realizó en el año 1943. Que desde 1943 fueron galardonados a modo de ejemplo y para resaltar la importancia del mismo, las realizaciones de Lucas de Mare, La Guerra Gaucha, su mejor alumno, Los Hileros, Luis César Amadori, Albeniz, Dios se lo pague y Arma Fuerte, Mario Sofici, Celos, Barrio Gris, Hugo del Carril, Las Aguas Bajan Turbias, La Quintrala, Fernando Ayala, Los Talos Amargos, El Jefe, Paula Cantiva, Plata Dulce, Leopoldo Torre Nilsson, La Caída, Martín Fierro, La Mafia, Manuel Antí, Don Segundo Sombra, Leonardo Fabio, Crónica de un Niño Solo, Juan Moreira, El Romance del Aniceto y la Francisca, Gatica, El Mono y Aniceto. Y también films de Luis Puenzo, Fernando Pino Solanas, Alejandro Dottoria, Tristán Bauer, Adrián Caetano, Carlos Solís, Eduardo Miñona, Fabián Beniglischi, Alejandro Agresti, Adolfo Aristaray y Juan José Campanella. Que este año se realizó la entrega de la 62 edición de los Cóndor de Plata el pasado lunes 11 de agosto en el Teatro Avenida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la máxima ganadora resultó la película Huacoina, protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Peretti. Que en el rubro revelación masculina resultó elegido el actor bonaerense Pablo Pinto por la película De Martes a Martes, premio que fue compartido con Diego Vegasi, Vegesi, por la realización María y el Araña. Que Pablo Pinto... Ahí pasaba la lectura de la resolución del Consejo Deliberante, y ahora tenemos para compartir con ustedes la propia palabra del actor, de Pablo Pinto, acompañado de José Luis Barreiro, el presidente del Consejo Deliberante de Moreno. La verdad que cuando la gente de periodismo y la gente de la cultura bonaerense nos pedía esta declaración de interés, nosotros no teníamos mucha información. Cuando vimos la currículum de Pablo, nos pareció que era dos cuestiones. La primera, destacar que Moreno se puede, ¿no? Que en Moreno también hay gente que puede y que llega y que construye un futuro. Esto es lo que significa Pablo, ¿no? Construye un futuro para todos y deja marcado un procedimiento donde cuando uno lucha, cuando uno trabaja, cuando uno se forma, cuando uno le pone ganas a las cosas, pueden salir para adelante. Me parece que esto es un mensaje para Moreno. Y el segundo, destacar, ¿no? El valor que tiene Pablo para Moreno, el valor que tiene Pablo para la cultura, el valor que tiene Pablo para seguir jerarquizando Moreno, esa cuestión de Moreno que no es lo que a veces quieren vender, ¿no? Que pareciera que sería el desastre del conurbano, sino es esto, es grandes actores, la vez pasada reconocimos a los boxeadores, la escuela de boxeo, y es esto, ver las grandes personas que tenemos en Moreno, y por eso Pablo a partir de hoy, si hubiera un ilustre, iba a quedar por la historia de Moreno, ¿no? Bueno,
Pablo, me imagino que un orgullo. Terrible. Esto por ahí que suena mal, pero en el sentido de que los premios que tuve fueron fabulosos, pero creo que este reconocimiento es lo que más llega a uno en el corazón, ¿no? Ya siendo de Moreno y que te reconozcan de esta manera, y sí, es terrible. Esto es una emoción muy grande. Es una familia que venimos remando siempre de abajo, y eso también lo quería acotar, lo que dice él, que me gustaría que sirva como de ejemplo, que se puede, que uno tiene que ponerle el pecho y hay que laburar, no queda otra, no hay un secreto, ni hay una magia, tenés que laburar y ponerle el pecho, y bueno, y pasa esto, y ponerle a los chicos que si se vuelcan al teatro, a cualquier cosa que ellos quieran volcarse, que le pongan ganas, que tarde o temprano llega un reconocimiento. En este caso, bueno, me tocó a mí, pero es fabuloso, la verdad que es genial. Y también es una responsabilidad. Terrible, hay que portarse bien. No, sí, yo creo que es una responsabilidad. Y bueno, mucha gente que me cruzo por la calle me dice, merecidísimo, te lo merecías, buenísimo. Bueno, es así, uno es una responsabilidad en el sentido de que uno quiere a Moreno. Yo siempre lo digo, vos lo sabés, que nací acá, y si Dios quiere, y seguir viviendo acá es lo que más me gustaría. Y si nazco acá, debo morir en Moreno, como quien dice, es así. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo de martes a martes en Moreno? Bueno, tengo la alegría de que de martes a martes se va a pasar el 5 de septiembre a las 21 horas, pasamos el chivo a las 21 horas en el Leopoldo Marechal, así que están todos invitados y van a poder conocer a Benítez, que es el personaje de la película, y poder ver esta película que no la podíamos traer. Eso también es grosísimo, porque con los gigantes de Hollywood que tenemos acá en nuestro cine, en el shopping, ponele, no la podíamos traer por un tema de dinero y no teníamos posibilidad cómo, y bueno gracias a las gestiones, a tu gestión, a todo, la podemos pasar acá, y bueno, y va a ser una alegría para mí y para que la gente de Moreno la pueda ver. Ahí pasaba Pablo Pinto, y justo adelantó el chivo que el 5 de septiembre va a estar pasándose, proyectándose en el Teatro Marechal, la última película de Martes a Martes de la cual participó. Se lo merece por buen tipo, es un muy buen tipo Pablo, así que muy contentos todos los morenenses de que este personaje, este actor, sea reconocido por el propio Consejo Deliberante. Y ahora pasamos a un tema que seguramente del otro lado están esperando, como son las quinielas. Se sortearon ya las tres más principales a las que jugamos y tenemos para compartir con ustedes los números que han salido. En la Nacional salió el 2371, el 2371. Provincial 2849, 2849. Y en la de Santa Fe el 0467, 467. Bueno, ya sabes, si acertó a los cuatro números o a los tres números, tiene que pasar un porcentaje por aquí, por el noticiero, por el estudio, ya que le dimos la alegría a nosotros, fuimos primicia respecto al juego que realizó. Y de esta manera nos estamos yendo a nuestra última pausa comercial, y al regreso continuamos con más noticias y algún video divertido para relajarnos un poco en este día de paro. Te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del confort. 47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste.
Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari. Soluciones para la construcción. Hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición, y déjeme recordarle que participe en nuestra página de Facebook Moreno Noticias, primera edición, justamente, en la cual puede compartir cómo está en el estado de las calles de su barrio, alguna cuestión que quiera hacer llegar para que las demás personas que asistan a la página y tal vez nosotros por esta pantalla podamos compartirlo para el resto de los vecinos del partido de Moreno. También déjeme recordarle, con sentido de lo que tiene que ver con el paro que se está realizando hoy día, los cines de aquí, de Nine Shopping, van a abrir sus puertas recién a las 17:30 horas. Así que antes de ese horario, si quiere venir al cine, va a estar cerrado, téngalo en cuenta. Y bueno, eso es lo que tenía para adelantarle, que no se me pase por alto. Si quería venir a una película, que sepa que después de las 17:30 puede asistir al mismo. Y ahora continuamos con las noticias, en este caso con una capacitación que se estuvo realizando, un taller por parte de la Escuela de Negocios en Acción, aquí en el predio del CER, que se encuentra también instalado dentro del Nine Shopping. Estuvimos en diálogo con la responsable del taller, Laura Crespi. ¿Cómo captar clientes, Nico? La técnica se trata de ARAM, que es definir, atraer, retener y aumentar nuestra cartera de clientes. Fueron más de 20 personas las participantes, la verdad que el grupo estuvo muy, muy dinámico, muy activo en lo que es en la puesta en escena del conocimiento, intercambiaron datos, información, se llevaron tips para poder aplicar. Podríamos decir que estamos satisfechos con el resultado. Fue en modalidad de taller, justamente. Se estuvo trabajando, trabajaron en pequeños grupos, un grupo en general, quedó el contacto de trabajo. Fue la modalidad taller, trabajamos grupalmente. Después lo que incorporamos es la técnica del networking, que fue un minuto de intercambio de información, datos y bueno, poder reafirmar o, ¿por qué no?, darle inicio a una nueva relación comercial. ¿Todos los comerciantes de aquí de la zona Moreno y alrededores? Exacto, hubo gente de todos lados, del corredor de la zona oeste, hubo gente de Moreno, hubo gente del partido de Merlo, de la localidad de San Antonio de Padua, de Morón, de Castelar, fue diverso el público asistente el día de hoy. ¿Próximamente más talleres con respecto a esta temática o van a haber otros de otras temáticas distintas?
Siempre vamos a estar dentro de una misma línea de trabajo. Nuestra orientación en primera persona siempre va a ser este retail, este comerciante minorista, y poder cada vez más ayudarlo desde la necesidad concreta. Tenemos estimado para este mes es ampliar este taller de cómo captar clientes con el curso que es clientes y marketing, que ya son 10 horas, 4 clases. Después tenemos este mismo jueves, tenemos un taller de cómo armar un proyecto. También tenemos talleres orientados a atención al cliente. Sí, tenemos más propuestas. Laura, ¿dónde deben comunicarse? ¿De qué manera pueden acercarse ustedes para participar de los talleres? Les recordamos a todos mantenerse informados mediante el Facebook a Escuela de Negocios en Acción. Ahí vamos publicando todos los cursos que se van dando. Y estamos lanzando a partir de hoy lo que es la modalidad de tutorías, con un montón de herramientas muy valiosas para que cada uno la vaya haciendo en forma individualizada o de muy pequeños grupos. ¿Este tipo de tutorías podrían entenderse como un seguimiento, un acompañamiento? Son un acompañamiento, se trabaja desde el conocimiento de una herramienta de marketing para y se va trabajando con el emprendimiento de cada uno, ¿no es cierto? Mezclándolo con una asesoría. Por fuera del mal tiempo que tocó, muy buena la asistencia y es importante, como recién remarcábamos, que sean comerciantes de la zona y se conozcan también, pueden aunar fuerza. Tal cual, tal cual. La verdad que hubo mucha predisposición y muy lindas devoluciones de los participantes. También queríamos agradecer a todas las personas que nos apoyaron. Esto, el día de hoy, fue la síntesis de lo que denominamos el marketing cooperativo en base a una campaña promocional donde nos sinergizamos un montón de emprendedores y comerciantes para lograr una difusión al exterior, que también le damos las gracias a Moreno Visión, que en parte nos dieron una mano muy grande en poder transmitir este tipo de eventos que nutre muchísimo al comerciante y que parte suma lo que es a las actividades del partido de Moreno. Ahí pasaban las Laura, justamente las dos se llaman Laura, realizando este taller aquí en los estudios del SER, ubicados aquí dentro del INE Shopping. No me quiero olvidar de mandarle saludos a quien debería estar sentada en mi lugar, en este caso a Janina Ayala, con quienes comparten relación ustedes televidentes todos los días. Quien les trae información es ella. Le mando un saludo muy grande, nos está mirando y le manda un saludo a usted también, Federico, muy grande, Janina Ayala, dice que la extraña mucho. Bueno, le enviaremos los saludos de vuelta también a través de la pantalla. Y ahora tenemos para compartir con ustedes un momento, tal vez de risa, tal vez no sea risa para usted, pero un video, como es común o está siendo común en Moreno Noticias Primera Edición, compartimos con ustedes videos graciosos que encontramos en la internet. ¿Lo compartimos, Federico? El gato ametralladora, está ahí, lo veían, le da un besito al final, el dueño, quien sea que esté utilizando el gato para disparar maullidos, le da un beso al final, da un poco de ternura, está jugando con el gato, no sea tan susceptible del otro lado, señora, ni diga, pobrecito lo que le están haciendo al animal. Se estaban divirtiendo los dos, parece. ¿Qué te parece a vos, Federico? ¿Se están divirtiendo los dos o el gato estaba sufriendo? La estaba pasando bomba con el gato disparando maullidos. Así que ahí pasaba el gato metralleta. Esto también es parte de que me dejen a cargo del noticiero en la pantalla y poner este tipo de videos que seleccioné, ¿no? También tienen que hacerse responsable el señor Rodrigo Solórzano, dejar a esta persona frente a ustedes. De esta manera casi que estamos terminando con la información del día de la fecha. Le vuelvo a repetir para los vecinos de Moreno, transportes de colectivos, en este caso La Perlita, está funcionando como si fuera un día feriado. Los mismos funcionan, pero con un poco de tiempo de demora, no funcionan como un día normal, así que a tener un poco de paciencia para trasladarse. Tenemos para compartir con ustedes, antes de irnos, como siempre, el clima, cómo va a estar la temperatura, si va a haber nubes o no, si va a llover o no, siempre jugando con los supuestos, porque como venimos repitiendo, lo que tiene que ver con el pronóstico es algo como que es difícil de acertar, pareciera. Para esta noche vamos a tener un poco de nubes, pero va a estar dentro de todo despejado con una temperatura de 9 grados. Y para el día de mañana se van las nubes, va a estar despejado el día, aumentando de a poco la temperatura, una mínima de 7 grados y una máxima de 19.
De esta manera nos estamos yendo. Gracias por acompañarme, gracias por dejarme estar aquí y estar un poco en su hogar dándole información del partido de Moreno. Nos estamos yendo con una banda local como es La Tolva, que estuvo dando un recital en el Teatro Leopoldo Marechal. Con ellos nos vamos, espero que estén muy bien. A la noche la segunda edición de Moreno Noticias a cargo de Lisandro Arruela. De mi parte nada más, me llamo Nicolás Vidal y estaré con ustedes de vuelta cuando Rodrigo Solórzano lo diga. Thank you.